Según Edwin Fabián Pinzón, líder del gremio de propietarios, no hay vuelta atrás en la decisión de detener el parque automotor en vista del delicado panorama del transporte urbano convencional. En este momento nos encontramos en una posición totalmente radical frente al paro que comienza el día 22 de septiembre, porque vamos a estar allí el tiempo que sea necesario hasta que no se nos cumplan con las peticiones que tenemos nosotros planteadas. Y es que se haga estrictamente un ataque a la piratería que nos tiene quebrados. Y es que si bien reconocen que el prolongado confinamiento redujo los ingresos y el número de usuarios, también cuestionan la actitud pasiva de las autoridades de ponerle freno a fenómenos como la informalidad y el análisis a la revisión de las rutas con mayor demanda de pasajeros. Nosotros que estamos habilitados ante el Ministerio de Transporte y ante el área metropolitana tenemos los permisos, no nos dan las rutas. En este momento queremos es que le devuelvan esas rutas a la gente para que puedan acceder a un servicio seguro, a un servicio de transporte legal que en este momento les fue quitado a esos usuarios. Un plan Tortuga que partirá de diferentes puntos de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y recorrerá las principales vías de la zona conurbada.